En los últimos años, se han utilizado cada vez más tecnologías modernas, y más individuos con acceso a ellas, en un esfuerzo por no solo exponer la verdad con respecto a la historia real del hombre, sino a descubrir el tamaño real y original de estas civilizaciones, ahora antiguas ruinas. Muchos de los sitios han sido devastados, no solo por los asentamientos futuros y ladrones de tumbas, sino también expuestos a los elementos de la madre naturaleza. Sin embargo, existe un número de estos sitios más increíbles, que han soportado eones de erosión después de haber sido abandonados misteriosamente, expuestos a los elementos. Sin embargo, existen varios de estos sitios que han sido algo protegidos de estas fuerzas, aunque la vegetación puede tener un efecto catastrófico, desarraigando los cimientos megalíticos de estos sitios. Sin embargo, la huella real de estas estructuras, y de hecho, el tamaño total de estos asentamientos una vez perdidos, todavía pueden ser vistos a través de radares de penetración modernos. Como uno de los más increíbles encontrados en los últimos años, sin duda, la megalópolis escondida bajo los densos bosques de Guatemala. Aunque algunos claros salpicados dentro de este paisaje, se han salvado de alguna manera evitando el sofocamiento de los árboles y la maleza. Se descubrió que estos sitios, que durante mucho tiempo, se argumentaron como sitios separados, pero en realidad alguna vez fueron parte de la misma ciudad gigantesca, un tamaño inimaginable, que sin duda fue el hogar de más de 10 millones. Aunque esta realidad es un hecho de apoyo convincente con respecto a nuestras propias creencias, con respecto a una historia mucho mayor, ahora oculta y ampliamente ignorada de la historia de la humanidad. Todavía hay características de este antiguo sitio, que todavía intenta ser ignorado y pasado por alto, y con suerte oculto a la mayoría de la población mundial. Y finalmente evitar cuestionamientos de la verdadera realidad, de lo que se les ha enseñado, y la posible verdad sobre nuestra historia, que estos sitios podrían proporcionar a todos aquellos que los vean. Aunque estos particulares bloques megalíticos, que de alguna manera se pararon sobre sus cabezas durante casi 100 años, y se han realizado muchas expediciones fotográficas a estos sitios, ahora se ha demostrado que estos bloques megalíticos no eran simplemente señales indicadoras hechas de piedra, sino que eran claramente piedras cortadas y una vez transportadas a su ubicación actual, y eran colocadas en realidad estratégicamente dentro de un enorme mega asentamiento. Este hecho intenta ser sofocado evitando a los individuos, preguntarles cómo eran transportados y cortados por nuestros más recientes antepasados, los mayas. ¿Cómo lograron esta hazaña, cuando ahora claramente requerían técnicas perdidas y tecnologías? Como si ellos en esa época fueran más primitivos tecnológicamente hablando para el hombre moderno. Nosotros solamente tuvimos el logro de tales habilidades dentro del siglo pasado, todo gracias a la tecnología moderna. La tecnología es claramente una característica de identificación, que expone las verdaderas capacidades de los constructores de esta enorme ciudad. Y el hecho de que aunque a los académicos les gustaría argumentar de que se trataba simplemente de un asentamiento maya, este posee como tantos otros asombrosos sitios en la tierra aún no explicados, enigmas que no solo contradicen esta explicación de sus orígenes, sino que en realidad sugieren que eran simplemente rehabilitados por los mayas, permitiendo a los arqueólogos señalarlos con la punta del dedo a tal grupo, debido a su huella arqueológica, habiendo sido dejados en esa ubicación. De hecho, fueron construidos por una antigua civilización ahora perdida, altamente tecnológica, capaz que debido a su inmensa edad ahora se ha perdido para la historia, como tantos de sus antiguos asentamientos perdidos en las arenas del tiempo. Y solo los cimientos de los cuales ahora sobreviven, afortunadamente expuestos por las modernas tecnologías. ¿Quiénes eran estas antiguas personas, y cómo o por qué se mudaron y cortaron enormes y enigmáticos megalitos antiguos dentro de esta enorme ciudad ahora perdida? ¿Quién construyó el templo Borobudur? Uno de los más grandes monumentos budistas, pero compartidos académicamente con menos frecuencia en el mundo, supuestamente construido en el 750 d.C. Se ubica como uno de los mayores sitios arqueológicos de Asia, sino del mundo.
En muchas ocasiones hemos cubierto enormes antiguos aparentemente inexplicables monumentos en ruinas, que creemos que son atribuidos a un habitante más moderno, que según el mismo estudio académico, sin duda, carecía severamente de la capacidad para completar tales proyectos. En otras palabras, creemos que debido a la naturaleza inexplicable de su construcción, y de hecho, a menudo la escala de la mampostería involucrada en estos sitios, en cambio, fueron vistos como un lugar ventajoso para volver a habitar. Al hacerlo, estas culturas crearon sus propias ilusiones de poder, obviamente afirmando que construyeron tales impresionantes estructuras intimidatorias, que harían poner inmediatamente a cualquier adversario nativo o cualquier grupo invasor a la defensiva. Una tarea abrumadora para cualquiera de nuestros antepasados, simplemente armados con espadas y catapultas. Haber invadido sitios como la Gran Pirámide, Sacsayhuamán, o cualquier otra antigua fortaleza o estructura increíblemente bien construida, habría proporcionado un nivel superior de seguridad, que le permitía a su gente florecer, y a su vez, dándole a nuestra academia moderna una actitud culpable por no fijar bien las fechas de las construcciones. Además de los ídolos religiosos, los sistemas de creencias artísticamente ilustrados, y cualquiera de las tecnologías sobrantes, habrían sido adoptadas por estas personas. Por lo que fuertemente sospechamos, que religiones como el budismo, de hecho, nos la ha dejado una avanzada civilización perdida, traducida y adoptada por nuestros antepasados más modernos. Esta adaptación de los sistemas de creencias han permitido convenientemente el avance de la agenda de la academia. Pero las características inexplicables de las estructuras son simplemente ignoradas por este grupo, en lugar de explicar esto debido a que ellos simplemente son incapaces de explicar tales construcciones. Esta larga lista de anomalías inexplicables en todo el mundo, que crece en profundidad cada día, es una de las razones principales por lo que la mayoría de nuestra historia que nos han enseñado, ahora es obviamente una mentira. En verdad, nadie sabe quién construyó Borobudur. No saben cuándo Borobudur fue construido, y lo más importante de todo, es que no tienen ni idea de cómo fue construido. Las características inexplicables dentro de Borobudur son mayores en número que casi cualquier otro antiguo sitio en la Tierra, y sospechamos que esta es la razón por la que rara vez se comparte públicamente. Pero su importancia no ha cambiado, ha sido pasado por alto por el mundo moderno. Borobudur, se tiene conocimiento de su existencia en 1814, por Sir Thomas Stamford Raffles, entonces gobernante británico de Java, quien fue informado de su existencia y ubicación por los nativos indonesios. Además de la especulación sobre un antiguo lago que una vez rodeó a Borobudur, fue objeto de un intenso debate durante el siglo XX. En 1931, un artista holandés y estudioso de la arquitectura hindú y budista, desarrolló la hipótesis de que la llanura Kedu, que rodea la estructura piramidal, fue una vez un lago. Borobudur fue creado para parecerse a una flor de loto, flotando en el agua. Creemos firmemente que Borobudur, con su curiosa arquitectura, es una de las estructuras más enigmáticas del mundo. Nueva Caledonia, un territorio francés en el Pacífico Sur, que comprende docenas de islas. Es bien conocido por sus playas bordeadas de palmeras, y su laguna rica en vida, que tiene 24 kilómetros de diámetro y se encuentra entre las más grandes del mundo. Sin embargo, muchos de los que investigan y visitan las islas, desconocen el enigmático misterio de los túmulos, que se encuentran particularmente sobre la isla de Pinos, con más de 400 estructuras encontradas sobre esta pequeña isla. Alguna vez se argumentó como meras formaciones naturales a través de la actividad volcánica. Sin embargo, esta hipótesis desde entonces ha sido refutada, y sus orígenes artificiales han sido confirmados. Pero este no es el hecho más peculiar de la superficie circundante de estos montículos. Intrigantemente, es muy poco o nada, un conjunto de fotografías de artefactos. Una serie de pequeños cilindros de cemento hechos por el hombre, cada uno midiendo alrededor de 1 a 2 metros de altura, y entre 1 y casi 2 metros de diámetro.
son los artefactos de cemento más antiguos oficialmente descubiertos en cualquier parte de la Tierra. Hechos de una cal homogénea muy dura, que contiene trozos de conchas marinas, que estuvieron datadas por carbono de alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Siendo su primer creación oficial de alrededor de 3.000 años, antes de que incluso el hombre se suponía que había alcanzado el Pacífico desde Indonesia. No sorprende entonces, que muchos ahora intenten afirmar que los cilindros nunca existieron, y en su lugar se cometió un error con respecto a la base real del tumulto. Desde entonces, han sido también revelados que una vez fueron creados usando hormigón antiguo. Sin embargo, esta afirmación no nos explica cómo tenemos muchas referencias independientes a los cilindros que se encuentran en varios libros y otros artículos de los medios, de que datan justo después de su descubrimiento inicial. También la medida de la escala, que es claramente demasiado pequeña para ser atribuida a la medida de las cámaras internas del montículo. Además, debido a la controversia y la imposibilidad de explicarlos usando la cronología ya establecida, con respecto a la migración del hombre, tenemos motivos para pensar que muchas personas simplemente desaparezcan los artefactos, y en su lugar crean una conspiración para intentar desacreditar su existencia en primer lugar. ¿Fueron estos cilindros de concreto enterrados en los túmulos por alguna razón? Todavía no sabemos realmente la función de estos montículos. Aunque podrían haber protegido estos artefactos para que duraran milenios, o quizás también de una gran inundación. Denholm, pronunciado Danholm después de los daneses, quien podría haberlos construido, es desconocido. Están ubicados dentro de Kent South Essex, Reino Unido. Son una serie de cámaras subterráneas y hay un pequeño túnel de entrada vertical, que luego se abre a lo que podría describirse como amplias habitaciones con varias habitaciones, con cámaras internas más grandes que miden 5 metros de ancho, y algunas ubicadas en una profundidad de 24 metros. En particular las que se encuentran en Hangman Essex, que curiosamente ahora se conoce como un lugar biológico de especial importancia. Estas cámaras inusuales han desconcertado a todos los que las han investigado. Sin lugar a dudas datan de antes de la documentación de la historia en Inglaterra. Cortadas en una variedad inusualmente dura, y no muestra marcas de herramientas de pedernal. Y muchas personas que han investigado las cámaras interiores, han llegado a la conclusión de que los hoyos daneses, deben de haber sido cortados en bloques individuales, y luego de alguna manera, extraídos de las cámaras. Sin embargo, cómo se logró esto es otro misterio. Afortunadamente, debido a que Hangman es un área protegida, aún existe más de 50 hoyos daneses dentro del sitio de 3 hectáreas. ¿Para qué se usaron? ¿Y quién podría haberlos construido? Fueron construidas como una serie de otras cámaras subterráneas que hemos cubierto en el pasado que se encontraron alrededor del mundo, una vez construidas para vivir ahí. Claramente intentando protegerse de una amenaza del exterior, si es así, porque los pueblos antiguos en el Reino Unido también estaban tratando de esconderse de algo. La investigación inicial de los hoyos daneses se emprendió en el siglo XIX, sin haber realizado casi nada sobre la investigación de sus orígenes, desde los eventos, aunque afortunadamente ahora están recibiendo fondos independientes, cuyos resultados estarán disponibles pronto. Y por supuesto, los mantendremos informados sobre quién cavó los hoyos daneses, y para qué fueron utilizados.